Muy buenos días a todos y a todos quienes nos acompañan en nuestra transmisión en línea, tanto en YouTube como en Facebook. Les damos la bienvenida a Sábados de Activación Física en el Museo UNAM hoy con Deporte UNAM. Hoy tenemos una clase muy especial, una clase de baile con la maestra Montserrat que nos acompaña. Ahorita le voy a ceder la palabra. Mientras tanto, yo les platico que Sábado de Activación Física es una actividad que surge alrededor de una exposición que se llama Saber para Cuidar, la UNAM frente a la pandemia, que habla justamente sobre todas las acciones que ha realizado la UNAM para apoyar a la sociedad en este contexto, para ayudarnos también a todas y a todos en esta reactivación corporal que necesitamos después de pasar por todo el tiempo de confinamiento, incluso por la misma enfermedad que pasamos muchos. Y los sábados de activación física tienen ese objetivo, ayudarnos a que volvamos a retomar actividades, a que nos enamoremos de la actividad física desde diferentes disciplinas. Hoy es nuestro último sábado de activación física, entonces nos divertiremos mucho bailando, esperamos que en sus casas bailen, se muevan, tengan agüita preparada para que nos vayamos hidratando. Aquí estaremos también bailando en el museo, seguramente verán algunas imágenes. Y sin más, entonces, le voy a ceder la palabra a la profesora Montserrat para que se presente también y nos cuente qué vamos a hacer. Gracias. Hola a todos, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a esta clase de baile deportivo. Como ya lo mencionamos, hoy estamos transmitiendo desde el Museo UNAM hoy y espero que se unan a la clase. Esta va a ser una clase muy divertida, vamos a estar trabajando al segundo ritmo latino que es cha-cha-cha. Entonces, espero que estén listos. Vamos a iniciar con todas las clases con un pequeño calentamiento. Nos vamos a ir con una secuencia de pasos y vamos a ir limpiando poco a poco nuestros básicos. Así que vamos a iniciar. Muchas gracias, comenzamos. Bien, voy a poner un poquito de música para ir iniciando. Preparo. Vamos a iniciar con un calentamiento general muy rápido. Preparo. Eso. Voy a abrir mis piernas a la altura de mis caderas. Thank you.
Paso atrás,
Y chao, chao, chao. Porque en Nueva York, sea en Nueva York, todos ayudamos a la característica en el brazo. Cuando yo vaya hacia el lado derecho, voy a levantar el brazo derecho. Dos, es, siempre está hacia atrás. Cuando vamos hacia el lado izquierdo, atrás. Dos, ¿vale? Es, entonces voy a estar con los dos brazos. Nueva York derecho, cha, cha, cha. Nueva York izquierdo, bien. Cha, cha, cha. El brazo que me estoy ocupando, lo voy a dejar así, abrazando mi cintura. Bien. Entonces, vamos a hacer, seguimos primero, dos bases, una adelante, una atrás, y dos trabajos, derecho e izquierdo. Preparo, siete, primero base. Un, dos, tres, cha, cha, atrás. Dos, tres, arriba, Nueva York. Dos, muy bien. Cha, cha, por un lado. Dos, tres, y termina. Eso, muy bien. Vamos con música, hermano. Sí. Recuerden que todas estas bailes son bailes en pareja. Entonces, todo lo que hagamos solas se hace en pareja. Ahorita yo lo voy a hacer con ustedes como si fuera chico. ¿Preparo? Vamos. Y seguimos viendo. 6, 6, 7,
música lenta y me da tiempo de hacer algo, quiero algo. Cuando lo quiero hacer con música rápida, no me va a dar tiempo de hacer algo. Entonces, en vez de hacer algo, quiero algo, voy a hacer un chiquito, algo, quiero algo. ¿Para qué me quiero hacer algo? ¿Vale? Voy a aumentar un poquito la velocidad. ¿Preparo? Vamos, dale, dale. Sí. Gracias.
El chico ya no está haciendo spot,
nada más me está guiando. Entonces, esa va a ser la primera variación que se llama on the ground. Vamos a juntarlo todo desde el inicio. Y 1, 2, 3, cha-cha. 2, 3, sideways. Y 2, 3, cambio. 2, 3, chico no barra. Solo hay aquí, cha-cha. 2, 3, cha-cha. Y 2, 3, cha-cha. 2, 3, termine. Eso, muy bien, ahí está. Entonces, esa va a ser mi primera variación que voy a tener de mi básico. Ahora, si me voy con el siguiente paso, ya no estamos a ver los básicos básicos, pero sigue siendo de los de iniciación. El paso se llama Tanster. Entonces, voy a hacer un último paso, que en este caso fue un handstand que hicimos hacia la boca. 2, 3, cha, cha, cha. La última que queda libre es pierna izquierda para cerrar. Voy a tratar de montar los palomos. 1, 2, voy a poner el peso. 3, eso, y voy a abrir a mi chasé. Cha, cha, cha. Voy a repetir todo con la pierna derecha. 1, 2, cha, cha, cha. Todo mal. Time, step. Abro, cierro, abro. 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 Es un paso sencillo. ¿Algunas dudas con el time step? No. Vamos a agregarle y esto se va a convertir en nuestro último paso. Preparamos todo. 7, 8. Y 1, 2, 3, cha, cha, cha. 2, 3, nueva llave derecho. 2, 3, nueva llave izquierdo. 2, 3, y esto derecho. 2, 3, cambio un lado. 2, 3, saludo muy hacia atrás. 2, muy bien. Cha, cha. 2, 3, entra tan step. Tan step, cha, cha. Tan step, y vuelvo a iniciar todo. 2, 3, y abro, cierro, abro. ¿Dudas? No, vamos a intentarlo. Muy bien. Vamos. Inicio otra vez un poquito lento. Para ir agarrando la este. Vamos. Thank you.
Eso, muy bien. Vamos a juntarlo una vez más. También lo podemos quitar todo desde el inicio. Vamos. Siete, y estamos listos. Uno, dos, tres. Cha, cha, cha. Dos, tres. Ya acompañamos los dos. Y grabando del momento del campo. Dos, tres. Cambiamos el spot. Dos, tres. Cambiamos. Dos, tres. Tanto campo hacia atrás. Y algo bien. Dos, dos. Cambiamos. Time square.
chapuzcón. Dos, tres, chapuzcón. Dos, tres, cambiamos la tucana atrás. Dos, tres, chapuzcón. Dos, tres, chapuzcón. Dos, tres, abro, cierro, abro. Dos, cero, bien, abro, cierro, bien. Dos y tres, cuatro y uno. Dos y tres, cuatro y uno. Más vertical. Tres, cha, cha, cha. Dos, mejor. Cha, cha, cha. Paso, gire, cha, cha, cha. Dos, tres, cha, cha, cha. Dos, tres y cha, cha, cha. Muy bien, la idea es básica. Yo empiezo aquí, pero... Sí, voy a empezar. Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres, cuatro, seis. Un poquito cuadrado, exacto.
¿vale? Cambien los hombros. El hombro de la pierna que va a ser bien. Para que se vea más bonito, me digo así, ¿vale? Eso. Un poco más coqueto, vamos. Todo. Vamos, seguimos. Un poquitito más rápido. Sí. Voy a tratar de contestarles.
Nos vemos, chicos. Nos vemos.